En lo que va del año, más de 100 mujeres han muerto de manera violenta a nivel nacional, la mayoría producto de armas de fuego. A los homicidas no les ha bastado un disparo en sus cuerpos y cabezas, sino que en algunos casos antes las han sometido a vejámenes sexuales. En las escenas del crimen de 2017 ha sido notoria la extrema saña, incluso se contabilizan casos de desmembramientos. Se ha vuelto común el levantamiento de cuerpos de madres e hijas en un mismo sector, lo que preocupa más a los cuerpos de investigación criminal. Dalila Flores, atención de mujeres sobrevivientes de Visitación Padilla, lamenta que los casos son constantes porque no existe compromiso real de los operadores de justicia. Bueno, nuestra como Movimiento de Mujeres Visitación Padilla, nuestra preocupación en los femicidios en nuestro país y el tipo de ensañamiento que lo está haciendo es preocupante, ya que a pesar de que hay leyes que tenemos tantas leyes y muy buenas leyes aquí en Honduras, pero estas no se cumplen, no hay efectiva aplicación de ellas. Hasta la fecha van 59 mujeres muertas y femicidios en nuestro país. ¿Y qué están haciendo? Nada más. Aparecen asesinadas en esto y el Estado no está haciendo absolutamente nada. Lo que más bien hay es una gran represión, pero en esto no nos dice que no va a resolver el problema a nosotras las mujeres. Entonces, aquí el Estado tiene que cumplir con su papel para el cual le fuimos las personas que le dieron el voto, las personas que lo pusieron en ese estrado de presidente de nuestro país, tienen que hacerlo. Y los operadores de justicia cumplir con lo que dice la ley. Por su parte, el titular de la Dirección Policial de Investigaciones, Romel Martínez, revela que la mayoría de crímenes contra mujeres tiene vínculos con tráfico de drogas. Quizá uno de los móviles de contexto o probables más visibles es el hecho del involucramiento que ha tenido últimamente la mujer en labores de narcomenudeo. Eso las pone en una situación de riesgo intenso en virtud de que por su condición pues ya representan un elemento de vulnerabilidad. ¿Cuánto?